Engelberto Alejo Segura. Luis Engelberto Alejo Sigüenza, conocido en el ámbito social y político como Beto Alejo, actualmente desempeña el cargo de director departamental de Alianza Republicana Nacionalista Arena, quien explica el trabajo que están llevando a cabo en el territorio de cara al proceso electoral 2018. Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme ante el público usoluteco. Puedo decirle que estamos trabajando quizás un poco lentos, y es porque la campaña comenzó bien anticipada. Usted sabe que es un mes para la campaña para alcaldes y un mes 15 días para los diputados. Sin embargo, faltan tres meses, casi 100 días. Pero hemos organizado en todos los municipios, los consejos municipales, hemos organizado las directivas, hemos organizado los cuadros electorales. Es un avance. De hecho, lo que nos hace falta es muy poco, porque tenemos como fecha el 18 de diciembre para inscribir a todos los candidatos de todos los municipios. Ahora, creemos que el trabajo va bien. Nosotros tenemos que ser optimistas, además de que lo que estamos haciendo es importantísimo. Estamos seguros que vamos a doblar la cantidad de alcaldías que tenemos en este departamento. De hecho, la cabecera departamental la vamos a ganar. Eso se lo aseguro. Las estadísticas, las encuestas, la gente, todo el mundo dice que es nuestro este gano. Por lo tanto, don Mauricio Zelaya será el próximo alcalde de Usulután. Y vamos a ver si se va a comportar como los que hemos tenido en el pasado. Yo le garantizo que va a haber un alcalde abierto para la gente, abierto para hacer obras, porque nosotros mismos lo vamos a asesorar de cuál es el trabajo que tiene que hacer. Los partidos políticos que estarán participando en la contienda electoral aseguran que buscan ganar la silla edilicia, entre ellos Arena. Mire, la verdad es que Arena es un partido formal, es un partido que vela por los intereses de la patria. Aunque en algunos casos han habido lugares en que los alcaldes han cambiado de actitud y han hecho las cosas que no son. Sin embargo, nosotros hemos tratado de buscar los perfiles más idóneos en cada municipio, a pesar de que se hizo una elección en que fue la gente la que tomó la decisión de quién iba a ser el candidato. En cierta medida, la gente cree que el partido ha tomado un rumbo equivocado haciendo ese tipo de cosas, pero no, es diferente, porque la gente elige al que quiere. Entonces, esta vez ha cambiado la situación, diferente a otros partidos que hacen de manera vertical el nombramiento de su doctoría. Usted lo ha visto, nadie ha hecho público lo que nosotros hemos hecho público, una elección que ustedes vieron acá, y eso le va a dar fuerza a este proceso y nos va a dar mejores hombres trabajando en los municipios. El empresario Neftalí Navarrete ha sido parte del partido Arena. Sin embargo, el pasado martes 21 de noviembre de 2017, su persona fue presentado como el candidato oficial a alcalde del partido Fraternidad Patriota Salvadoreño en Usulután. Los que asistieron al evento ven al licenciado Navarrete como una figura que le restará votos al partido tricolor. Don Navarrete, porque es mi amigo, además es de Arena. Él sigue siendo concejal de Arena en la alcaldía de Usulután. Yo creo que él tiene deseos de gobernar y de ayudarle a Usulután, pero en este caso creo que ha actuado mal. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral no lo va a inscribir, porque hay un artículo allí en el Código Electoral que no le permite. Él es un tránsfuga si se va de Arena a ese partido en este momento. Yo les aseguro que no lo van a inscribir. Pues yo diría que no nos preocupa, porque si él se va a otro partido, los areneros, el voto duro de Arena no se va con otro partido. Eso es mentira, mi amigo. Arena va a votar por Arena. Y es más, en Usulután tenemos un 25% más de la gente que votaba por Arena en este momento. En una entrevista concedida a Canal 61, Neftalí Navarrete dijo que su nombre no había aparecido en el padrón electoral de elecciones internas del partido Arena, cuando en ese entonces su persona aspiró a ser el candidato oficial alcalde del municipio de Usulután. Pero tú sabes, desde que competí en Arena no salí en los padrones. Desde ahí comenzó la primera corrupción de Arena. Desde ahí comenzó, porque siendo yo un funcionario de ellos, no aparecí en los padrones. Entonces, ¿qué significa esto? La corrupción. Y ahora yo sé que sí puedo competir, ya revisamos documentaciones y sé que sí se puede. Respecto a eso, conocimos la opinión de Beto Alejo. No creo que no haya aparecido de manera intencionada.
Usted sabe que nosotros mandamos las hojas de afiliación a San Salvador, allá las procesan y ellos nos mandan el padrón ya elaborado. Por lo tanto, no creo que haya existido ninguna malicia. Si él ya era miembro del partido, con solo ser miembro del Consejo Municipal de Urután por Arena. Y esto no por partido, sino que por el Tribunal Supremo Electoral, por ley. Entonces, eso significa que si no aparece afiliado, no tiene nada que ver, porque siendo él miembro del Consejo, es una persona que está en el partido, ¿no? No puede decir que no. Sin embargo, yo no tengo nada contra don Nectalí, es mi amigo, no creo que él piense mal de mí tampoco, porque aquí nos reunimos varias veces, él estuvo de acuerdo con el proceso que se llevó a cabo, aceptó que Mauricio Zelaya ganó las elecciones limpiamente, entonces no puedo decir nada al respecto. Mire, lo que pasa es que hay algo que no quisiera decirlo, pero no es galán perder. Todas las personas que se sometieron al proceso querían ganar. Y de hecho perdieron, no creo que hayan quedado bien. No quiere perder, nadie quiere perder. Todo el que participa, aún el que compra un billete de lotería, quiere ganar. Y ahí hay mínimas posibilidades, ¿no? Así que yo felicito a don Nectalí por querer actuar o por querer quizás ayudar a nuestro Usulután, pero no creo que lo inscriban. Otra de las personas que aspiró a ser candidato a alcalde del Partido Arena fue Santiago Martínez, a quien asegura lo esperan con los brazos abiertos. Pues yo he estado esperando llamadas de ellos y yo no las he tenido, pues. Yo he visto a don Santiago y le he dicho, aquí están las puertas abiertas, el hombre dice que es de Arena y aquí lo esperamos. Lo que pasa es que en este momento tal vez no es el momento para él. La gente decidió a don Mauricio. Yo no quiero decir que no es de Arena. Yo no quiero decir que Nectalí es mala persona. Pero si se está yendo con otro partido, no nos va a estorbar en absoluto. Un sector de la población usuluteca manifiesta que la participación de Nectalí Navarrete le quitará electorados al partido Arena, aunque las bases departamentales de ese instituto político confían en la resolución del Tribunal Supremo Electoral, que lo descartará de las filas del partido Fraternidad Patriota Salvadoreño por ser un tránsfuga, como lo menciona el director de Arena en Usulután, Beto Alejo. Con imágenes de Oswaldo Sánchez, informó para Telenoticias 61, Eliseo Argueta.